Yo, Jorge, ¿es la hora? ¿Has desayunado o qué? Bueno, pues nos levantamos sobre esta hora. Luis suele ser el primero a levantarse y nos toca la puerta para lo que había. Y nada, nos vestimos, vamos a dar un paseo y vamos a desayunar. Y después, pues hoy aprovechamos que juega el juvenil. Normalmente cuando juega, pues solemos ir a verlo. Estamos allí hasta el primer tiempo y volvemos para casa para hacer la comida. Comemos aquí, estamos un rato tranquilos, nos echamos un poco y pues después, pues bajamos a tomar el café y ya nos vamos para el estadio. Otra con Coca-Cola. Café con leche y una entera de tomate. Café con leche y una media. Y un zumo de naranja también, anda. No, yo un café con leche y media de leche y tomate. Y la primera entera. Pero por un lado, venga, hasta vos. Que se escapa de decir a qué lugar. Es loco. Me ha dicho antes que venía para acá, pero no sé. Estamos esperándolo ya un rato, el bicho. No se va, ¿qué te queda? ¿Se te han pegado las sábanas o qué? ¿Dónde está? Vale, venga, venga. Nosotros lo hemos pedido ya. Venga, venga, vale. Ah, no, hombre. Es mi pastera. ¿Viste? Ahora hemos salido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos levantábamos, desayunábamos el que quería desayunar y ¿sabes? Después comía tiempo para el partido, pero todo muy serio, tío, no te podía ni reír ni nada, tío. Está concentrado, ¿eh? Claro, estábamos todos en el hotel, llegábamos por la noche y luego ya nos pegábamos todo el día hasta el partido. No, pero lo malo cuando jugaba a las 8 de la tarde, que te pegaba desde las 5 de la tarde el día anterior hasta las 8 de la tarde, no, te quería morir. Cerrado, sin ver a tu chica. Sin ver a nadie, allí. Bueno, pues un día de partido nos solemos levantar pronto para desayunar, para que luego no se junte con la hora de la comida. Pero bueno, solemos desayunar pues tostadas con aceite, tomate, jamón york, pavo, lo que le queramos echar, un zumo de naranja, café y eso es lo que solemos desayunar. Sobre todo el día de partido, beber mucha agua también, el día de antes también, y tener una buena alimentación para llegar al partido bien con fuerza. Luego ya después de desayunar, pues bueno, solemos dar un paseo por la mañana hasta la hora de comer y ya luego, bueno, cuando llega la hora de comer, pues lo típico, pues solemos comer pasta, con pechuga de pollo, con cada uno un poco las costumbres que tenga. Luego después de comer, pues descansamos un rato y a esperar a la hora del partido, bueno, a la hora que tengamos que estar en el campo.
y poco más. Es un día tranquilo en el que, bueno, hay que descansar y sobre todo alimentarse bien para llegar a la hora del partido con fuerza. Nos solemos levantar normalmente por la mañana, vamos a desayunar, después nos damos una vuelta por aquí, por el paseo, vamos a ver el fútbol, si hay algún partido en el anexo. Y después a veces hacemos la comida juntos, otras veces no la hacemos juntos. Cada uno a lo mejor come lo que prefiera, si uno prefiere macarrones o espagueti o otra cosa diferente. Y a mí después normalmente nos echamos la siesta y antes de irnos a jugar me gusta ponernos música un poco antes de salir del piso ya directamente al estadio. Vamos a ver el juvenil a ver si gana hoy. Lo Pues por la mañana vengo a revisar todas las instalaciones, que no haya ninguna desperfecto en la grada. Se repasa pintura de campo, preparo las líneas, los corners, repaso todas las redes para que no haya ningún problema cuando vengan los árbitros. Y ya la limpieza de cuarto de baño y demás. Se suele cortar también y se deja preparado para el partido. Es lo que solemos hacer todos los domingos. Bueno, pues me levanto muy temprano, como todos los días prácticamente, y desayuno entre 8:30 y 9:00 de la mañana y salgo a dar un paseito. Si tengo la posibilidad de ver un partido, lo veo, y si no, antes de venirme al partido como hoy, lo que hago es pues las últimas notas del partido. Vengo a ver a los juveniles como hoy y luego después como a eso de las 2:45 cuando llego a casa. 2:45, 2:00. Descanso poco porque ya los nervios no me dejan y a las 4:30 estoy aquí. Antes de las 4:30, son las 4:15 para ver cómo está el campo. Así que esa es mi rutina. ¿Cómo va eso? ¿Para mí que va bien o no? ¿Eh? ¿Cómo se hace? El cocinilla de la
casa. Pues toda la mesa, ¿no? Gasolina, ¿no? Para esta tarde. A dos motos por la banda, niño. Un platillo ligero. Bueno, hoy estamos comiendo un poquito de pasta para recargar los depósitos de glucógeno. Y también le tenemos que meter un poquito de proteína con filetes y pollo y también huevo para después tener recargadas las pilas por partir, que el depósito no se gaste de la gasolina. Normalmente solemos comer con agua siempre, porque no es bueno comer con bebidas gaseosas, porque puede que no siente bien. Realmente agua siempre es lo mejor que hay. Y aparte de postre, si alguien quiere fruta o le gusta comerse una manzana o un plátano, pues también viene muy bien. La veda, pero bueno. Yo veo como la abra, vaya. Yo te puedo contar de cómo son los dos elementos aquí. A ver, Luis es más responsable de todos nosotros. El Luis aquí es el más responsable de todos nosotros. ¿Eres yo? La verdad. ¿Eres yo, niño? Y la verdad que es el que nos tiene más raya, el que la cocina, el que se pone más pesado cuando no está limpia, cuando no recogemos las cosas. Y yo creo que yo soy la vía de medio. Yo soy la mitad. Después está Jorge, y Jorge ya es el que... El que la se da. Es más tranquilote. A ver, Jorge es más tranquilote. Y ya está. Tenemos también de vez en cuando estos más y otros menos, pero... De cuchillo. Pues la verdad que se está muy bien aquí con los dos. Hemos llevado un año bastante bueno conviviendo. No ha habido mucha disputa. Lo vamos a echar de menos. Jorge es el menos cocinica. Será porque su madre hace muy bien de comer, entonces se trae siempre los tapes. Todos los tapes que puede se los trae. Yo lo entiendo. Y el Palomé, que la comida italiana sabe hacerla genial. Le mete a risotto, el risotto no ves. Es más pillado con la boca llena. Está todo invitado para cuando haga un risotto Palomé. Un viernes, un sábado antes de los partidos, sí que lo hacemos de vez en cuando. Y nos reunimos aquí todos los que podamos. Y además, bonito. ¿Qué más? Podemos decir. Después estaba, mira,
Lo hacemos mucho últimamente, jugamos a la Play. Ahora, bueno, últimamente no, ya hemos dejado un poquillo, ¿no? Ahí sí, sí soy yo el que manda. Pero ahí soy, la verdad que soy el rey, ¿no? Por ser... La verdad que últimamente... Luis está 9 por Luis, la verdad que Luis está jugando una liga para. No le he echado mucha hora a Play en mi vida, la verdad. Te gustan más otras cosas, ¿eh? Sí, me gustan más otras cosas. Está buenísimo esto, ¿eh? Está espectacular. Has tenido que cargar los depósitos antes del partido. Bueno, me quedé muy buena la comida. Gracias, gracias. Bueno, nada, voy a aprovechar ahora que estamos aquí. Voy a contar una anécdota que tuve con un compañero, ¿no? Y que llegaba tarde al vestuario de vez en cuando. ¿Seré yo? Y ya llegó un par de veces. Y la primera dijo que no le pasaba eso desde Alevina. No puede ser. Y volvió a llegar tarde. Y yo otra tercera casi volvió a llegar tarde. Y dio la casualidad de que un día durmió aquí en casa. Y durmió conmigo en la cama. Y nos acostamos los dos y se pone al fino de la cama con una pierna así por fuera de la cama. Muy raro. El filo de la cama aquí y la pierna por fuera. Y yo me giro y digo, ¿qué hace así? Y dice, oh, Luis, yo tengo que dormir en posición militar, porque si no, cuando suena el despertador, o echo el pie al suelo y me despierto rápido, o estoy muerto. Como duermas boca arriba, estás muerto. No te despiertas en la vida. Y yo aluciné, vamos, me quedé loco. ¿Qué tío más? Oh. Yo creo que había otro en mi equipo que dormía igual. Yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? No, hace unos cuantos años, ¿no? No se puede decir, ¿no? Pero este año también hay uno por ahí, ¿no? Tiene que haberlo, siempre hay alguno, todos los equipos. Siempre hay alguno. Bueno, voy a dar un pequeño consejo para todos los niños que practiquen el fútbol y que vean este documental. Como habéis visto, durante el día antes de partido es muy importante cuidarse, sobre todo... También hidratarse también bastante bien, comer pasta, comer proteína también un poco para que a la hora del partido pues estéis al máximo rendimiento para rendir lo máximo posible en el partido. Y poco más, que el día antes también te tienes que cuidar bastante y que hay tiempo para todo, que normal. Durante la carrera de futbolista pues también es normal que te apetezca salir de más, pero los días antes de partido pues tienes que cuidarte y después siempre hay tiempo para todo y si de verdad te gusta, aunque es un poco sacrificado, pues al final siempre tienes tu recompensa. Pues el futbolista también, aparte de jugar los domingos los 90 minutos que juega, ya como veis, pues tiene sus horas de preparación que no son solo 90 minutos. A partir desde que nos levantamos, el futbolista ya está pensando en jugar y ya está haciendo cosas para estar bien el día del partido. Y esos 90 minutos. Aparte, durante la semana ya, como todos saben, el futbolista entrena y tiene que cuidarse para estar bien en su entrenamiento. Y aparte, por la tarde muchas veces casi la mitad de los jugadores pues suelen ir a su gimnasio y estar en forma para que durante toda la temporada puedan rendir lo suficientemente bien para aportar al equipo. No son solo 90 minutos del partido. Bueno, pues yo voy a explicar los cambios que he tenido, que he notado de estar en Italia hasta aquí. Y la verdad es que no son muchos, pero en lo que es el día a día hay bastantes cambios. Allí es mucho más serio todo. Y aquí nos lo tomamos un poco más cachondeo, ¿no? Más liviano todo. Allí, por ejemplo, pues ibas a comer y estaba muy serio, intentaba que el cachondeo que no hubiese. Y aquí pues todo mucho más tranquilo todo. O sea, incluso los vestuarios pues se pone música cuando tú llegas. Si tienes que hacer una broma, pues la haces. Yo personalmente así me siento mucho más cómodo. Y te evitas de estar tan pensativo, tan concentrado en el partido y tan estresado, porque a veces cuando le das demasiada importancia, pues juegas peor. Y ya te digo, esos son los cambios más o menos
que he tenido. Ya le voy a Manolo Lama. Luis, si tuviera que apostar, ¿por qué apostaría? Pues Palomé, que últimamente está mucho más entrenado que tú. Se ve aquí una tarde de visita del cabrón. Me va a ganar, pero igual. He tenido que dejar el Barça y todo, porque si no, después por ahí. Tú aprendes cómo se juega. Ya meto uno rápido. Lo que no puede ser es que lo toméis muy en serio, tío. Está en serio. Que después hay pelea de la casa y todo por el que pierde. El primero. Después hay que por los rebotes ahí y todos los rebotes caen. Estoy tan nervioso. Tío, no se ve. Va a dos jugados, mira. Lo puedo tirar una tarde sin hablar, o el que pierde. Es que pierde, Y tú cuando ganas un partido ya puedes. Mira el lateral, mira el lateral, niño. ¿Qué? No, pues se viene envenenado en la cabeza. Bueno, el Barça salió muy enchufado, ¿no? Sí, el niño. Pase por dentro. Estoy fuera, ¿no? ¡Vamos! ¡Sí! Tranquilo, tranquilo. Es que no estoy concentrado, tío. La verdad. Por minuto 20 tiene que cambiar de adversario. A ver si, a ver Luis lo que puede hacer. Lo que no puede ser es que me meta en marrón de ir perdiendo 2-0. No puede ser que le echas esto a más horas que al sueño. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Este hombre echa más horas a la prega a dormir. Esto no puede ser, tío. Se tira aquí las noches. Mira, mira dónde tiene el cuarto. Del cuarto aquí, todo el rato con la play, metido. ¡Uf! Tiene el cuarto. De uno, aunque sea, ¿no, Luis? Voy. Si no está tirando la puerta. Mira, que yo la he tenido, tío. Ahora voy a dar el mandando. Mañana toma el mando y practica usted un poquillo. Pues, no, tiene una flor en el culo. Parece Zidane. Este si quiere, que lo déjalo ahí que practiquen ellos, si no está. Este partido está acabado. Va al lío, Luis. A ver quién es el menos malo de aquí. ¿Vas de cambio o qué? No. Vamos. Bueno, paso. ¿Vamos a echarnos un ratillo o qué? Así está. Vamos. Nos vemos a las 4 menos algo, ¿no? 4 menos cuarto para irnos a ver. Si descansamos un poco, tío. Ahí va a echarle la vez. A media, lo vemos después. No, a las 4, entonces me voy a pasar. Me voy a dar. Ah, bueno, ya está, pues esto es lo que hacemos. Ahora nos echamos un ratillo y ya está, ya eso de las 4 menos algo, pues nos vamos preparando. Bueno, me voy a echar la siesta. Ahora nos vemos. Vale, ya estamos preparados para irnos al Linarejo.
Thank you.
en este momento entregan el trofeo a Antonio, al juego de Pilares Deportivo, por su regularidad a lo largo y ancho de toda esta temporada que está a punto de finalizar. Un fuerte aplauso para nuestro jugador Antonio. Gracias.
de partido, como ya habéis visto, ha sido un día bastante completo por nuestra parte. Y al final, a la hora del partido, que era lo importante, hemos conseguido ganar y estamos muy contentos por ser el último partido aquí en Linares con nuestra afición. Creo que hemos dado la cara, hemos dado la vuelta al marcador ante un equipo bastante bueno y eso, muy contento del día, de poder enseñar cómo es un día con el jugador. Espero que os guste y nada, muy contento también por haber ganado. Nada, espero que os la hayáis pasado bien durante el día nuestro con Jorge, conmigo y con Palomeque y algunos compañeros que habéis visto más. Que os hayamos mostrado bien nuestro día, que os hayáis divertido un poquito con nosotros, algunas risas que os hayáis podido echar. Y nada, ya habéis visto lo que es un día de partido. Es simple, tranquilo, concentrado. Luego llega aquí y hay veces que, aunque por mucho que te prepares, por mucho que te cuides, tienes un rival enfrente y también pueden ser mejor crees que tú, pero lo que, desde mi punto de vista, lo que no puede faltar nunca es darle al jugador todo lo que tiene en el campo. Y nada, también deciros que depende del resultado, viene la alegría y la euforia y si hay un buen resultado uno está súper contento y empieza la semana genial. Pero sin embargo, si uno pierde hoy, aunque haya echado un buen partido y has trabajado mucho, al final el futbolista le condiciona un poco la semana, ya no empieza lo mismo. Y nada, gracias por venir a todos a vernos, habernos apoyado durante toda la temporada y espero que hayáis disfrutado con nosotros. Muchas gracias por todo. Bueno, ya está, pues ya habéis visto cómo es un día de partido y bueno, estoy contento por esta experiencia, por haberla mostrado. Y bueno, ya está, y encima hemos ganado, pues mejor que mejor, así seguiremos siempre. Venga, un saludo. Ese club de Linares y esa buena afición y ese equipo tan grande que es lo mejor. Alirón, Alirón, tú eres campeón. Tú eres campeón. Alirón, Alirón, tú eres campeón. Alirón, Alirón, tú eres campeón.